Y nos acompaña ya para empezar el programa la doctora Catalina Orozco, ella es pediatra, y vamos a hablar de un tema que está muy, muy vigente y es el tema del etiquetado de los alimentos. Sí. Ha generado todos los comentarios, tanto positivos como no tan positivos. Y doctora, agradecemos mucho que hoy nos acompañe. Ay, gracias de verdad por la invitación. Ustedes saben que como siempre para mí es una delicia estar acá y bueno, también feliz día de las velitas el día de ayer para todos. Ahora, el etiquetado de los alimentos no tendría por qué generar tanta controversia. Al final, como consumidores o como padres, tendríamos todo el derecho de saber cómo alimentamos a nuestros hijos. Exactamente, yo pienso, mira, lo que llaman pues la ley de comida chatarra, que es la resolución 810 de 2021, precisamente establece eso como unos parámetros para que todo alimento ultraprocesado esté etiquetado, tenga una etiqueta, un sello frontal que esté tratando de educar a los consumidores acerca de qué le están comprando, tanto a ellos como a sus hijos. Entonces yo pienso que es fundamental, sobre todo la educación, saber qué es lo que estamos consumiendo en nuestro cuerpo. Lo primero creo que tendríamos que saber es qué es un alimento ultraprocesado. Exactamente, entonces un alimento ultraprocesado por definición no es un alimento real, o sea, es un alimento que pasó, por supuesto, o sea, quiero decir, no es orgánico, sino que pasó por una fábrica, tuvieron que darle una cantidad de aditivos químicos, colorantes, y todos ellos sabemos que evidentemente son altísimos en grasas, altísimos en azúcares, porque precisamente eso hace la industria alimentaria que tenga un mejor gusto, entonces que por eso los niños y el ser humano tenga mayor avidez por su consumo. Se trata de buscar cómo crear una adicción a los productos, pero no nos digamos mentiras, doctora, es tan difícil leer esas etiquetas, son muy pocas las personas que tienen como el conocimiento de cómo se debe. Esa letrica yo ya no la veo. La letrica es chiquita. Tomar foto y acercarla. Dicen que la porción tiene tantos gramos, pero entonces después lo desglosan de otra manera. Sí. Y por ahí he escuchado que hay cosas que no se incluyen en esta etiqueta. Entonces, mira, precisamente como para hacerla más fácil, entonces, está la tabla nutricional, que es la que tú mencionas, que dice calorías tanto, proteína tanto, azúcares tanto, pero estos sellos que están pues en este momento redonditos, que incluso lo ideal hubiera sido hexagonales, porque lo hexagonal tiene como mayor impacto en las personas, diciendo como, ojo, cuidado, esto es prohibido. Entonces, seguramente vamos a migrar a etiquetado hexagonal. Pero por ahora los etiquetados blancos y negros, entonces te dicen altos en azúcares, altos en grasas o altos en sal. Entonces, de entrada, si ustedes ven, por favor, padres de familia, en los productos, los tres sellos, eso ya pues tener los tres sellos ya es absolutamente prohibido. O sea, ni siquiera lo metan al carrito de mercado, porque imagínate, si ya tiene grasas, azúcares y sal, ¿qué le estás dando a tu veneno cuerpo? Puro, ¿cierto? Entonces, bueno, y aunque es un proceso de reeducación frente a este tipo de alimentos, pues ya sabemos que los que tienen tres sellos, no. Sí. Los que tienen uno, que de pronto te empecemos a desglosar. Sí, perfecto. ¿Qué pasa si tiene mucho azúcar? ¿Qué pasa si tiene mucha grasa? ¿Qué pasa si tiene mucha sal? Perfecto, entonces, ¿por qué precisamente tienen ese sello cada uno de ellos? Entonces, el que dice, por ejemplo, alto en sal, es porque tiene más de 400 miligramos de sal, el que es pues el paquetico como el mecatico, y más de 150 en el juguito de cajita. Si recordamos en este momento qué es la sal o el sodio, entonces precisamente sal o sodio, que es lo que dice eso, entonces que puede aumentar la resistencia cardiovascular, o sea que nos puede dar mayor tasa de hipertensión, porque consumir alto en sal significa que tus vasos sanguíneos van a tener una mayor repercusión en esa presión, y entonces se van a tener que poner más pequeñitos, entonces va a subir la presión arterial, o sea te puedes enfermar si consumes altos productos en sal. Si dice alto en grasas es porque tiene más de 4 gramos de grasa ese producto. ¿Qué son grasas saturadas? Precisamente son las margarinas, los aceites vegetales, que si son muy altos también, ¿qué pasa? Si tú consumes mucho eso, entonces vas a tener en tus arterias una gran placa, entonces ¿por dónde va a pasar la sangre? Por ahí, pero entonces cuando se da cuenta que tiene un efecto inflamatorio, por esa capa de grasa, pues se va a obstruir. Y eso es lo típico que pasa en los vasos sanguíneos, en las coronarias, en los corazones pues de las personas, que por eso es que se infartan. Ajá. Entonces tampoco podemos consumir alimentos altos en grasas. Y el otro es alimentos altos en azúcares, es porque tiene entonces más de 10 gramos de azúcar en el paquete o más de 5 gramos de azúcar en el juguito de cajita. Altamente adictivo, ¿eh? También altamente adictivo, y lo que yo le digo a los papás siempre es como la analogía, yo les digo, ustedes se toman un tinto con 5 sobres de azúcar. ¡Oh, no, doctora, pues cómo nos vamos a tomar un café con 5 sobres! Y yo, bueno, el juguito de cajita puede tener hasta 25 gramos de azúcar. Hablemos de cucharadas para que la gente lo visualice mejor. Cucharadas son 5 cucharadas de azúcar. Como de sopa, como si fuera
forma de sopa, de sopa en ese juguito de cajita. Entonces, claro, tú no lo ves porque eso está disuelto, envuelto en un cartón Tetra Pak. Entonces, eso es lo que le estás dando a tu hijo. ¿Cómo, doctora, que él se está tomando 5 cucharadas de azúcar en ese juguito? Bueno, eso es lo que está tomando. Y entonces mucha gente también, me imagino que le dirá, doctora, ay, pero a mí no me pasó nada, me criaron con eso y véame, pero y ahora es que se volvieron tan fanáticos que ya nada se puede comer. Muy importante ese punto que tú estás mencionando, porque es que uno no está hablando que uno va a ser inmortal, pero uno sí está hablando que va a pasar los últimos años de su vida totalmente autosuficiente, que tú no vas a pasar entonces conectado a una máquina, a una cosa de oxígeno, que no vas a estar entonces infartado. Diabético. Diabético, entonces todo el tiempo pongas insulina, consuma pastillas, porque estás muy mal, porque ya no te puedes ni mover, porque ya tus rodillas con la osteoartrosis por la obesidad ya te tienen que hacer reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla. Entonces nadie está hablando aquí de inmortalidad, pero estamos hablando de darle calidad a los años de vida que nos tocan. Eso es lo bonito, o sea, uno llegar a ser autosuficiente. Nos queda clarísimo y yo creo que es un mensaje muy, muy contundente. Pero entonces, ¿qué opciones alternativas hay? Porque hoy en día, digamos que la vida práctica hace que la gente no tenga mucho tiempo para preparar los alimentos, que sería lo ideal, ¿cierto? Sí. Darse el tiempo de preparar todo de una manera saludable, en fin. Pero ¿qué opciones puede haber para un niño en una lonchera, para que me catee? Sí, claro. Entonces, mira, obviamente las loncheras saludables, eso es un tema también muy bonito que a mí me apasiona. Definitivamente no ingresar paqueticos, por favor, en las loncheras. ¿Qué podemos darle? Mira, estos sticks de queso, que son esas barritas de queso, por ejemplo, que venden, que es el queso, tienen una muy buena fuente de proteína. El yogur griego, por ejemplo, también es una buena opción para dar de loncherita saludable. Un vasito de leche también puede ser, pues de pronto sí se puede mandar en un termito. A veces la cadena de frío es la que hace... La chocolatada no, si es con dulce. Pero es que si es con dulce, entonces le puedes agregar un poquito de cocoa, que hay productos que venden cocoa sin azúcar, entonces se lo puedes adicionar, por ejemplo. ¿Qué más puede ser? Le puedes dar, por ejemplo, un sándwich, pero entonces con pan hecho de panadería. Evitemos estos panes empacados de... Los que duran como dos semanas. Hasta un mes. ¿Y es por qué? Porque tiene altísimas grasas saturadas que hace que se conserven y no les dé el moho. Y el preservativo. Y el preservativo. Entonces, ojalá que entonces si sea pan de masa madre, pan de panadería. Le podemos dar... Entonces el sándwich no con embutidos, sino tratar de hacer con queso. Por ejemplo, con un poquito de mantequilla de maní, que la mantequilla de maní es una muy buena fuente de proteína y de grasa, un poquito. Pero hay embutidos que no tienen nitritos. Por ejemplo, esos podrían ser. Sin nitritos, por ejemplo. Sin nitritos. Sí, también hay que mirar, también la industria, obviamente viéndose abocada con todo esto, también ha tratado de cambiar y de emigrar. Entonces, hay cosas, por ejemplo, que no tienen azúcar adicionada, que son bajos en grasas, pero también, tal vez, permitámonos tener un poquito más de tiempo en hacerle la lonchera a los niños, que lo fácil no sea meterle el paquete, el jugo de cajita y salió. No, ojalá que los alimentemos entonces, o el panquecito, le hacemos un wrapcito también de jamón, estos sin nitritos, fruta, obviamente siempre hay que tener fruta picada, preferiblemente nada de jugos. ¿Y estos paqueticos que dicen ser saludables, qué pasa con ellos? Sí, hay que mirar, ¿no? Porque a veces también dicen saludables, pero pueden tener otras cositas, pero yo pienso que hay unas marcas que realmente sí se han esforzado de verdad por hacer cosas que realmente pueden ser saludables. Todo lo que tenga avena, todo lo que tenga quinoa, amaranto, es una muy buena opción. Por ejemplo, hay muchos productos que vienen horneados, olvida que no vienen fritos. Entonces esos productos horneados también son muy buenos. Doctora, lo que le decía de las tablitas, ¿sí es cierto que hay cosas que no están obligados a poner ahí? Sí, por ejemplo... ¿Qué pasa con el consumidor que no sabe que está ingiriendo eso? Sí, por ejemplo, los azúcares, puede que te digan no tiene azúcar, y tú vas a ver los ingredientes y tiene sacarosa, sorbitol, xilitol, jarabe de maíz, jarabe, miel de arce, es la misma cosa. La miel, la panela, es lo mismo. Yo le digo a los papás, pero es que la panela es mejor, doctora, porque eso es natural, entonces estás al ver diabético orgánico. O sea, la misma historia. Este muy buena el término. Sí, o sea, es la misma historia. Entonces tratemos de consumir cosas que las cosas no sepan a lo que es. Tomemos agua, acostumbrémonos al agua. Sí, en vez de está jugos. Bien. En vez es de un jugos. Cambio importante. Sí, comamos fruta mejor, tomemos el agua, es absolutamente importante, indispensable. Y en la medida en la que nuestros hijos sean más pequeños, es más fácil hacer ese proceso de reducción. Que no es para los niños, es para los padres. Exactamente. Entonces yo pienso que más que pensar en etiquetas y todo, no consumamos nada que sea ultraprocesado, comamos comida real. Y a los abuelos yo creo que es a los que más hay que educar. Sí, finalmente. Uy, pero es que sabes por qué. Porque pecado, no lo dejan tomar. Cuando yo me lo traiga le voy a dar de todo. Sí, sobre todo que es que siempre quieren ligar el afecto al dulce. Sí. Entonces, como yo te quiero tanto, entonces yo te doy un bombón, yo te doy una gomita, está
pediatra tan exagerada, no, démosle un colorcito, démosle un libro para jugar, démosle alguna cosita, un abrazo, simplemente una fruta, que se acostumbre también a que eso también está, es válido. Es válido. Yo me acuerdo que Lucero me enseñó que si tú lees la etiqueta y no eres capaz de pronunciar más de dos nombres, no te lo compras. Eso no, eso no. Y siempre también, yo insisto mucho porque soy muy partidaria de esto, doctora, y me alegra tanto la ley que haya aprobado por fin la ley, o sea, con fallas todavía, pero que haya pasado. Sí. Digo, no compren productos, compren alimentos. Correcto. Y la diferencia está, ¿vienen en paquete o no vienen en paquete? Correcto. Vienen como nacieron, como crecieron. Uh-huh. Ahí está la gran diferencia. Y aprendan a cocinar, que es muy rico. Ay, sí, es delicioso. Es un plan rico y uno, cuando uno mismo cocina, tiene la conciencia de qué le está poniendo las cosas. Exactamente. Eso definitivamente se traduce en amor y en cuidados. Doctora, ¿cómo la pueden contactar? Ay, muchas gracias. Bueno, estoy en redes como Catapediatra, en Instagram. Muy en bueno Facebook. Ese Instagram. Sí, me encanta. Ay, ella crea gracias. Unas polémicas ahí, buenísimas. Bueno, no, pero ahí estoy en la Torre Médica del Tesoro, aquí en la ciudad de Medellín. Lo que necesiten, estoy a sus órdenes. Gracias, Catalina. Gracias, muchas gracias, doctora. Catapediatra. No, pero es que las polémicas son buenas, porque. Sí. De verdad que nos le unimos a las cosas que ella saca a través de... Y los tips que das me encantan. Ah, bueno, muchas es una gracias. Manera de educarnos a través de las redes sociales, también sirven para eso. Es que mucho hablamos de... Tenemos que educar a nuestros hijos en buenos hábitos. No, tenemos que educarnos nosotros para que digamos eso a los hijos. Totalmente. Bueno, nos separamos un segundo y ya regresamos con más invitados. No se vayan a mover, que esto recién comienza.